Luego del 0-0 en su visita a Patriotas de Tunja, el conjunto Alianza FC viajará a Brasil. Todo esto para enfrentar al Cruzeiro por Copa Sudamericana. Cada partido es distinto, ¿no? Cada encuentro, cada compromiso, se trata de trabajar en planteamientos distintos. Digamos de que contra Unión La Calera sabíamos que era un equipo que lanzaba mucho, peleaba rebotes. De pronto no encontramos ese pase o esa afinidad tratando de conectar con la línea ofensiva. Es de trabajo, es mejorar día a día, es tratar de mejorar ese pase o ese filtro para que las cosas puedan fluir y podamos tener más parte ofensiva. Entonces estamos trabajando en esa forma, teniendo en cuenta y viene Cruzeiro entre semana. Entonces se le ha dado trabajo, se le ha tratado de mejorar ese pase, de mejorar esa definición que también nos está costando un poquito. Entonces es de trabajo, lo estamos haciendo, lo estamos preparando y ojalá Dios quiera mejore un poco el tema. Sí, bueno, obviamente todos sabemos de lo que es Cruzeiro y obviamente el equipo brasileño. Ayer fue un partido duro porque obviamente se juega en la altura. Y bueno, Cruzeiro se hace fuerte en su casa. Conozco de pronto un poco el tema porque jugué en esa zona, en Brasil, en Minas Gerais. Y bueno, hay que estar obviamente bien preparado porque, digamos, en Sudamericana o en torneo internacional, si se descuida uno, en cualquier momento le cobran, como nos pasó aquí de local. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A, bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.